y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, santo, santo Dios. Digno aquel que nos amó. Entendiendo y aprendiendo los lenguajes de Dios. Queremos aprender a comunicarnos con Él de la forma en que Él quiere, no de la forma en la que a nosotros nos gusta. Queremos encontrar esos códigos eternos que Él ha plasmado para que nosotros podamos escucharlo y ser sensibles a su mover. Esta generación tiene hambre por comprender la esencia de Dios, no por comprender a Dios desde una perspectiva o desde la perspectiva que a nosotros nos parece. Lo que va a atraer a esta generación a Dios es que vamos a descubrir los códigos que nos relacionan con Él, y entonces muchos a nuestro alrededor van a despertar también a ese mover. Y hemos enseñado sobre el lenguaje de las palabras. Él ama que nosotros le alabemos, le adoremos, le hagamos cánticos espirituales. La semana pasada enseñamos sobre el lenguaje de los regalos, y se traducen en las ofrendas, las primicias, los diezmos, las limosnas, y por eso hoy trajimos un regalo de acuerdo a lo que a Él le gusta. Hoy vamos a estar hablando sobre el lenguaje del servicio. Él ama que nosotros sirvamos en la iglesia. Es una forma en la que nos conectamos con Él. Y no se trata de servir en lo que a nosotros nos gusta y como a nosotros nos parece. Se trata de servir en la iglesia. No se trata de hacer cosas en nombre del Señor. Se trata de servir en su casa, porque hay un hogar espiritual, y todos como cristianos debemos de pertenecer a una iglesia. Si nosotros no pertenecemos a una iglesia, es como que estamos desprendidos del cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo, necesitamos hacer parte de la iglesia local. Y el Señor nos ha colocado en la iglesia local para servir. El Señor nos ha colocado con el propósito de servir en la iglesia local. La palabra de Dios en Lucas 12, 35 al 40 dice: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia, o aún en la tercera, y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. La actitud del siervo debe ser estar siempre preparados. Diga, siempre listo. Nosotros debemos de estar listos para la acción. Y entendemos que el libro de Lucas 12 nos está hablando y nos está dando una parábola de los siervos vigilantes. Hoy vamos a aprender cómo Jesús habla a través de parábolas a nuestra vida, porque Él quiere hablarnos a nosotros y Él quiere hablarnos a nuestro corazón. Quiere decir que lo que está en la Biblia se ha escrito porque a través de las palabras que están escritas allí, Él quiere hablarnos a lo más profundo de nuestro ser. Se trata de hacer las cosas para podernos comunicar con Él, no para nosotros estar bien. Si estamos hablando que tenemos que estar listos para la acción, y viéndolo desde la perspectiva de la iglesia local, nosotros debemos de entender que debemos de ceñir
de ceñir nuestro entendimiento para la acción. Nosotros debemos de ser sobrios en el espíritu para no ser arrogantes y poder hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer en la iglesia. Hay muchas personas buscando posición, y se piensa que servir es simplemente estar detrás de un púlpito o parado en un altar o hacer cosas públicamente. Pero la actitud del siervo no puede tener que ver con esas cosas. El terminar ministrando de forma pública en el altar tiene que ser una consecuencia de un corazón que ha sido transformado y rendido al Señor. Nosotros no servimos ni siquiera en las áreas donde nosotros somos fuertes. No necesariamente. Servicio tiene que ver con ocupar el lugar que Dios quiere que nosotros ocupemos. Qué bueno si tenemos el regalo de poder hacer arte. Qué lindo poderle servir al Señor con lo que tenemos. Pero no solo podemos decir, no, es que yo solo soy pintor. Yo solo soy el que hace los cuadros en la iglesia. Y no me toquen porque se me va la unción. Nosotros debemos de estar dispuestos a servir en el área donde Él nos necesita, no donde nosotros queremos o donde nosotros estamos más cómodos. Eri lleva años predicándome y enseñándonos y modelándonos de que hay que ponerse el traje que Él necesite. Y si es de barrendera, de barrendera. Si es de profeta, de profeta. Y si es volver a ser barrendera, volver a ser barrendera. En estos días venía a limpiar la iglesia y le coloqué un mensaje. Era el día de tu cumpleaños. Y el día de su cumpleaños vino a limpiar la iglesia, de regalo de cumpleaños. Y le coloqué, mi amor, de la escoba a las naciones. Y me dijo, si yo no te conociera, esto sería como un insulto, porque es como que me estás diciendo bruja. Y estamos hablando de la actitud de nosotros. Como hijos de Dios entendemos la gracia y entendemos lo que significa. Pero esta mañana la intención del Espíritu es que usted pueda ser un poco incomodado del lugar de comodidad en el que está, donde llega cada domingo con el deseo de ser servido y no de servir. La actitud entre los hijos de Dios estando en la iglesia debería de ser, entre comillas, pelear para servir. Arrebatarse la escoba, arrebatarse el trapito para sacudir. Estar dispuesto a hacer lo que no hacen ni en tu propia casa. ¿Sabían? En Arde, especialmente, hay una persona que limpia la iglesia, que tiene mucho dinero. A él le hacen todo. Él paga para hacer todo. A él le hacen todo, él puede contratar lo que quiera. Pero él viene a limpiar la iglesia de Dios. Lo que otros le hacen en su casa, él viene a hacerlo aquí. Y esa es la actitud de un siervo. Porque el servirle a Dios no te hace pequeño, te hace grande. Estar listos para la acción. La palabra que estaba parafraseando es 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. La actitud de un siervo es que nuestra lámpara siempre está encendida. Ninguno puede servir en fuego lento. Tenemos que servir mientras estamos ardiendo. No podemos servir si nuestra lámpara no está completamente encendida. Hemos aprendido a tener mucho cuidado con lo que se hace para Dios aquí. Porque incluso por eso no podemos contratar un equipo de limpieza. Claro que lo podemos hacer, una compañía. Pero no queremos que venga gente que ni conoce al Señor a limpiar los aires porque van a estar ministrando. No queremos que una persona con una mala actitud venga a limpiar la iglesia porque va a dejar la atmósfera impregnada de su mala actitud. Entendemos que no la terminarán limpiando personas perfectas,
pero sí personas que desean agradar a Dios y que quieren caminar en santidad. Pero estar listos es más allá de venir y anotarse en una lista. Yo estoy para las que sea, pastora, alabío, alabao. Hojas, nos han llegado hojas de voluntarios para la limpieza, y a la hora de la convocatoria solo aparecen los mismos. Porque ser siervo es más que una emoción, tiene que ver con una actitud y con acción. Los siervos estamos vigilando, estamos alertas para poder saber dónde hay una necesidad, dónde yo puedo cubrir un lugar, dónde puedo apoyar. El siervo ni se siente demasiado viejo, ni se siente demasiado joven. No, es que yo estoy muy jovencito para servir. No, es que yo ya estoy en la última curva de mi vida para ponerme a servir. Bueno, si usted piensa que está en la última curva de su vida, le conviene comenzarle a servir al Señor. Porque por ahí el Señor le alarga los días de su vida. Porque dice, no, este siervo, ¿yo qué me lo va a traer para acá? ¿El cielo a qué? Yo tengo mucha gente que me cante, ya que, ¿a qué? No, yo prefiero que sirva ya. ¿Sabe una cosa? El fin de semana todo se prepara por gracia del Espíritu Santo, pero también por la disposición de mucha gente en la iglesia, para que se puedan generar estos ambientes donde somos transformados, donde somos ministrados, donde somos tocados por Dios. El equipo de alabanza se reúne todas las semanas, no solo para montar canciones, sino para orar por este día. Venimos los sábados en la madrugada para orar, para clamar, para que la gracia de Dios se derrame cada domingo, para que cuando vengan personas con necesidad de Dios se puedan conectar con Él y puedan escucharlo y puedan irse ministrados. El Señor está buscando una generación que esté dispuesta a renunciar a su lugar de comodidad para servirle a Él. Porque quiero decirte algo, servirle a Dios no es servirle a los hombres. Servirle a Dios no es venir aquí y pensar que estás haciendo las cosas para mí o para la pastora. Pastora, ya le barrí. Ya me barriste o le barriste a Él. Nuestra actitud debe ser siempre entender cuál es la motivación por la cual hacemos las cosas. Porque si lo hacemos por motivación de hombre, siempre vas a quedar aburrido. Pero si entendemos que se trata de Él, siempre vamos a estar en gozo. Todo lo que hacemos es para Dios. Todo lo que hacemos es para Él, no para los hombres. Nuestro deseo es agradarlo a Él y cumplir su voluntad. ¿Sabe una cosa? Si tú sirves, hay cosas que se van de tu vida. Se va la ansiedad, se va la desconfianza y se va la inseguridad. Cuando tú sirves, comienzas a ser empoderado por el poder de Dios, por el amor de Dios. Es importante servirle al Señor, porque Él no lo modeló. Por eso en el versículo 37, si no estoy mal, dice: dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Quiere decir que nosotros le servimos, pero que cuando Él regrese, Él va a servirnos a nosotros. Estamos respondiendo a su amor, estamos respondiendo a Él. Él debe hallarnos sirviendo. Que cuando llegue no nos encuentre haciendo pereza, descansando en nuestras tribulaciones, en nuestros propios problemas, en nuestras propias necesidades. Que Él pueda encontrarnos haciendo su voluntad. Diga, siempre preparado. Siempre listos para la acción. Siempre listos. Tenemos un equipo de líderes aquí, la mayoría muy obedientes. A otros todos los domingos hay que decirles: deje el carro en Sears. Algunos ya saben que dejamos el carro al frente
para que los otros siempre encuentren parqueadero aquí. Y así algunos lleguen muy tarde, a las 12:20, y en la justicia del hombre sería, uy, que parqueen en el mall y que se vengan caminando. Nosotros entendemos que hay un diseño de reino, y hay algunos que están dispuestos a servir y a morir y a caminar para que otros entren rápido y puedan meterse en el río de Dios. Pero no se trata de estar cada 8 días diciéndole a los mismos servidores: mira, si eres parte del equipo y del liderazgo, parquea allá. Porque eso se llama ser uno muy bruto. Cuando uno le tienen que decir las cosas tantas veces, eso es ignorancia. Pero es también, nosotros también les vamos a enseñar a ellos y les podemos ministrar liberación para que aprendan a ser sabios y a seguir instrucciones. Mire al que está al lado, dígale: ¿vos sos del equipo o te congregas nomás? Pues como por curiosidad, ¿no? Por curiosidad. Si es del equipo, descabezado. Descabezado. Qué bueno poder escuchar en la iglesia cosas que nos incomoden y dejar de vivir el cristianismo como si fuera un evangelio light, donde nada se transforma y todo sigue siendo igual, donde solo somos robots que se nos dice cada fin de semana que vamos a prosperar y que vamos a ser millonarios. Necesitamos escuchar verdades que cambien nuestro corazón, que cambien nuestra vida y que cambien nuestra forma de pensar. Si usted solo se quedó en una forma de pensar, créame que necesita ser renovado por el Espíritu Santo. Si usted se quedó solamente en una línea y no ha podido progresar en revelación, en el evangelio, y no ha podido ser renovado, usted está viviendo religión. Tengo ganas de predicar y ustedes tienen ganas de almorzar. El Señor nos va a servir, iglesia. El Señor nos ha servido y vuelve para servirnos. Pero le servirá a aquellos siervos que están haciendo su voluntad. Lucas 13:29 dice: y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Wow. Yo quiero estar sentado en esa mesa. Yo quiero ser invitado a esa fiesta. Si ve, hay fiestas. Le confieso algo esta tarde. A mí no me gustan las fiestas, ni mis propias fiestas. Porque cuando uno es pastor, hay tantas fiestas que si uno se dedica a estar en todas las fiestas, es mejor cambiar de profesión. Y yo prefiero quedarme una tarde con mis hijos que ir a un cumpleaños o a un baby shower. Prefiero estar con mis hijos viendo televisión, acariciándolos, haciendo nada con ellos, que ir a otra fiesta más. No significa que no les ame, les amo, pero aquí, ¿qué seremos con las dos iglesias? 150 personas, 200, yo no sé. Imagínese yo tener que ir a todos los cumpleaños para que la gente esté contenta. ¿Se imagina eso? Sería frustrante. Menos mal que yo soy muy libre. A mí no me importa decir que no, porque aunque amo la gente, al único que quiero agradar es a mi Señor. Hay una sola fiesta en donde yo quiero estar, y es en las bodas del Cordero. Ahí sí quiero estar. Yo quiero estar ese día ahí. Mire, no me importa el lugar donde me coloquen en esa mesa. Yo sí quiero que Cristo me sirva. Yo quiero que Él me mire como un siervo fiel y me diga: good job, Will. Y me sirva, no sé, será cordero. Qué chistoso, ¿no? El cordero sirviendo cordero.
Por eso me tocó aprender a comer de todo. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Te estás preparando para ser bienaventurado? ¿Vas a ser bienaventurado o bienaventurada a la hora de ser invitada a la cena del Cordero? ¿Estás sirviendo con diligencia? Lucas 12, 41 al 48 dice: entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, y el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Ay, ay, ay. Yo estoy leyendo la Biblia por si acaso. Diga: Dios es amor. Pero diga: él es justo. En el 47 dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Ouch. Wow. O sea que aquellas personas, aunque hagan cosas malas, si no sabían, serán castigados pocamente. El castigo será mayor para los que saben. Le tengo una noticia: usted entró en el primer grupo porque está aquí sentado. El que lo invitó a la iglesia lo perjudicó, mi hermano. ¿Qué perjudicada? Porque se le va a exigir más, porque ha escuchado más, porque entiende más, porque ha aprendido más. A partir de hoy, así sea primera vez en una iglesia, entraste en el primer grupo. Eso quiere decir que a nosotros como ministros se nos exige mucho más. Eso quiere decir que yo llevo 10 años de ministerio con mi esposa y se me exige mucho, pero a los pastores se les exige más de 3 veces que lo que se me exige a mí. Qué compromiso tan grande. Por eso nosotros hacemos las cosas con diligencia, con temor y temblor, para poder agradar a la voluntad del Señor, para poder hacer su voluntad y no la nuestra. El Señor está buscando mayordomos fieles, y nuestro servicio y nuestra fidelidad se va a medir por nuestra capacidad de relacionarnos con otros y nuestra capacidad de servirles. El Señor está buscando un mayordomo prudente, sincero y que no sea hipócrita, porque Él rechaza la hipocresía en la iglesia. Él está buscando una generación sincera que esté dispuesta a hacer su voluntad. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito que el Señor tiene para nuestras vidas es que nosotros seamos administradores de la gracia de Dios y podamos proveer a los siervos según sus necesidades, libres de toda ambición y llenos de generosidad. El siervo fiel no puede pensar únicamente en sí mismo. Tiene que estar dispuesto a pensar en el bien de los demás.
Diga, somos generosos. La pregunta este día del Espíritu para tu vida es: ¿cómo estás trabajando tú por tu iglesia local? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿O será que simplemente estás viviendo una vida llena de egoísmo, vanidad? Posiblemente has dicho: mi Señor tardará en venir, y no estés trabajando diligentemente en lo que Él te ha encomendado. Personas desorientadas, o quizás personas que se han aprovechado del lugar que Dios les dio para maltratar a otros, para golpear a gente a su alrededor, para abusar de la gracia que Dios le dio. Quiero decirte esta tarde, iglesia: el siervo fiel no es un haragán ni un perezoso. El siervo fiel es diligente. Y en este pasaje vemos como hay un énfasis en cosas que destruyen nuestro corazón de servicio. Ahí hablan de la comida, de la bebida y de la embriaguez. Embriaguez es todo lo que te produce una sensación de placer, de excitación o de alegría. Todo aquello que nos termina distrayendo. Todos aquellos apetitos naturales que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Lo dice el pasaje, no me lo estoy inventando yo. Pero estudiando todo esto aprendí que embriaguez tiene que ver especialmente con los aromas y con la música. La música termina saciando y la música termina envolviendo. Por eso es tan importante entender que los ambientes que vivimos en la iglesia los tenemos que vivir también afuera. No permita que el ambiente que usted vivió hoy sea robado con el reggaetón de regreso a su casa. O sea, usted aquí bien ministrado y regresa escuchando a Daddy Yankee. No se lo digo desde una perspectiva religiosa. Ninguno se va a morir porque escuche algo de música del mundo, pero la atmósfera sí se va a comenzar a perder. Ninguno irá al infierno por escuchar ciertas cosas, pero definitivamente la gloria de Dios va a empezarse a escapar. Tenga cuidado. Aquellos que les gusta ir al gimnasio, tenga cuidado con lo que escucha en el gym mientras hace ejercicio. Aprenda a buscar aquellas canciones que son inspiradas por Dios para hacer todo lo que tenga que hacer en su vida. Sean libres, pues, de embriagarse. Déjense de embriagar con los sonidos y con los aromas que no te tienes que embriagar. No permitas que nada despierte tus apetitos naturales. Busca estar fuerte en el espíritu y sobrio para poder ser ese siervo fiel. Salmos 19:13 dice: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. La soberbia es aquello que puede terminar atacando al que comenzó con el deseo de servir. Y a medida que el Señor fue delegando sobre él responsabilidades y fue delegando sobre él asignaciones, se terminó enseñoreando de lo que Dios le había dado, tomándolo como propio, sin entender que el principio de esto es servir a los demás y no a nosotros mismos. Que el Señor nos libre de eso. Que el Señor nos libre de vivir para satisfacernos a nosotros mismos. Y que nosotros podamos entonces servirle al Señor con un corazón limpio, transparente y puro.
¿Sabe? Hay un efecto. Cuando nosotros servimos, sí hay un efecto, y lo dice ahí la palabra. El siervo va a ser puesto sobre todos los bienes. Claro que hay una recompensa, pero no lo hacemos por recompensas. El lenguaje de servicio es un lenguaje de amor, de pasión. Por supuesto, en nuestro caminar cristiano podemos experimentar premios inmediatos por nuestra obediencia. Pero no puede ser así, porque si después de cada obra fiel estaríamos tentados a alardear de nuestros logros y hacer lo bueno solo por la recompensa. Ay, Señor, ya cuidé los niños. Señor, ya ministré la alabanza, hoy estuvo poderosa. ¿Viste cómo atendí a los nuevos hoy? ¿Cómo les serví? ¿Cómo les pregunté? ¿Los hice sentir amados? El siervo no necesita alardear de las cosas que hace. El siervo está seguro en Cristo, y ahí está su identidad. Hace todo lo que hace, no para que los otros lo animen y lo feliciten, para llenar los vacíos de su corazón. Lo hace porque es su esencia, es algo natural. Si voy caminando, recojo los papeles, porque eso tiene que ver con sentido común. El siervo fiel no pega los chicles en las sillas. Y esta semana sacamos dos chicles que uno de ustedes dejó. Mire al del lado, serías vos. Míralo. Pero nosotros no podemos estar detrás de ustedes viendo si están comiendo chicles, o como en una iglesia que esperaban afuera para recibirle el chicle. Entonces, vigilándolos como niños, para que ustedes no peguen los chicles en las sillas. Pendientes antes de pararse e ir despachándolos por fila, para que nadie deje basura abajo de sus asientos. Pendientes si se llevaron el termo del café, o lo dejaron aquí y nos está aumentando el basurero de la iglesia. No, el siervo se ocupa de sus cosas. Y si hay alguien que por descuido o error dejó algo, el siervo está dispuesto a recogerlo por amor a Dios. Ni siquiera a su hermano, porque servimos a Dios y no a los hombres. ¿Estamos entrando en onda? Yo creo que voy a menguar las 2 horas que iba a predicar, porque los voy a promover al arroz con pollo. El Señor nos dijo en su palabra cómo debemos de vivir hasta que Él vuelva, cómo debemos de esperarlo y cómo debemos de trabajar con diligencia. Y nosotros simplemente tendremos que ser imitadores de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras servimos, otros se salvan. ¿Cuántos de los que están aquí entregaron su corazón a Cristo aquí en la iglesia, en Arde? Se entregaron a Cristo en Arde. Levanten su mano. ¿Cuántos son camada de Arde desde su inicio? Ok, mire. Ellos, esas personas, entregaron su corazón a Cristo en Arde, porque otros fueron siervos fieles y prepararon este lugar para que ellos se encontraran con Dios. Ese es el corazón del siervo. Preparar el ambiente para que el que no tenía el Señor llegue aquí y se vaya con el Señor. Hermoso, ¿verdad? Ese es el corazón del siervo. Entonces, ¿qué pasa en los que encuentran a Cristo aquí? ¿Qué va a pasar con ellos? Van a querer hacer lo mismo, para que otros también se encuentren con el Señor gracias a su servicio. El siervo no es temeroso, está dispuesto a testificar. Y yo, en el nombre del Señor, declaro que el Señor está
desatando recursos, talentos, conocimiento, diligencia, obediencia sobre los que están aquí. Que el Señor está ministrando sus corazones para hacerlos a ustedes siervos que están alertas, siervos fieles, siervos diligentes, que tienen sus espíritus cargados, sus lámparas están encendidas y que no se dejan apagar por los apetitos de la carne. No se deje desenfocar por nadie. No se deje sacar de los propósitos eternos. Sea libre del espíritu de temor. Deje de estar ofendido por la iglesia. No esté tan ofendido con la iglesia. No esté tan ofendido con los pastores. No esté tan ofendido con las autoridades. Libérese de ese espíritu de orfandad que lo ha querido doblegar y que lo tiene paralizado y estancado. Si alguna mujer se casó y tuvo una mala experiencia, no quiere decir que el matrimonio es malo. Hay mujeres que están tan dolidas porque las maltrataron hombres que piensan que el matrimonio es malo. No, usted tuvo una mala experiencia. Eso no quiere decir que todos los hombres son malos. No saquemos conclusiones por experiencias personales. ¿Cuánta gente se está perdiendo de bendiciones por haber sacado una conclusión? Por su propia experiencia, sacaron conclusiones y se están perdiendo el diseño de Dios. Diga, hay que tener corazón de niño. Servir en la iglesia es servir al cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros hacemos parte del cuerpo. Por eso es tan importante tener una iglesia, una congregación, hacer parte de una iglesia. Romanos 12:11 dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A este mensaje tienes que responder con diligencia. Tienes que mantenerte ferviente y sirviendo a Cristo. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. ¡Qué hermoso! Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Colosenses 3:24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Wow. O sea que no puedo llamar este ministerio wilsondiaz.org. No, voy a tener que quitar eso. Nunca estuvo, no se preocupe, nunca estuvo. Porque los ministerios no son de hombres, los ministerios son de Él. Apocalipsis 7:15 dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Somos el hogar de Dios? ¿Estamos profetizando que somos el hogar de Dios? Pues aquí hay una señal para nosotros. Debemos de mantenernos delante del trono de Dios y de su presencia. Debemos de servirle día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su habitación sobre cada uno de nosotros. Sea libre este día de toda apatía, de toda pereza,
de todo temor y empiece a ocupar el lugar que Dios diseñó para su vida. Empiece a servir en su casa, porque Él ama que usted le sirva. Él ama. Es uno de los lenguajes de amor para Él, los actos de servicio. Pastor, pero es que yo tengo el llamado de servir afuera al vagabundo, a la prostituta, al desamparado. Eso es otra cosa. Se lo vamos a enseñar en las próximas semanas. Pero el que usted tenga un llamado a la calle no significa que usted se libra de tener que servir en su iglesia local, porque eso es otra cosa. Los actos de servicio son en la iglesia. Hay que pertenecer y hay que servir en ella. Somos al fin y al cabo imitadores de lo que Él hizo. Necesitamos imitar a Cristo. Necesitamos imitar su acción y su vida. Los dejo con esto. Filipenses 2 del 7 al 11. Filipenses 2 del 7 al 11. Estoy leyéndoles de la Biblia de las Américas. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Usted alcanza a visualizar lo que este pasaje significa? No sé si tenemos que visualizarlo juntos. Ven, Cali, tú vas a ser Jesús. Tú tenés cara de Jesús hoy. Hoy te tocó a ti. El paño milagroso, ¿verdad? Él es Dios. Ahí está Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Por medio de Él se hicieron todas las cosas, lo visible y lo invisible. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya era. Y cada uno de los que estamos aquí fuimos concebidos por Él desde la eternidad. Ninguno de nosotros es fruto de la casualidad. Él es Rey. Él entregó su vida por nosotros. Murió por nosotros. Y por eso Dios lo colocó en un lugar supremo. ¿Cuál es la actitud de un rey? La conciencia natural de un rey es ser servido. Traerle la frutica, traerle los alimentos, que hayan mujeres haciéndole con el aire así, sirviéndole, bañarlo, hacerle todo, es rey. Adorarlo, cantarle. ¿Te gustan las canciones? Pues te canto. ¿Te gustan las ofrendas? Pues ofrendo. Porque Él es rey. ¿Es rey o no? ¿Jesús es rey o no? Entonces Filipenses 2 desde el 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, Él se despojó de todo lo que Él tenía. Despojarse es soltar todo. Se ha despojado de todo. Se despojó del reinado que Él tenía
arrodíllate. Y tomó forma de siervo. Esa es la actitud de un siervo. Un siervo está humillado delante de los otros. Y al estar así, él se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Carga tu cruz. Hasta muerte de cruz. Ahí está. Ya. Menos mal tú no salvaste la humanidad, amén. Con eso no se salva ni usted. Está en la cruz, hermano. Quédese ahí un rato. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ya él entregado. Entonces él le exaltó. Ahí sí te quedas cómodo, ¿no? Le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ya ante el nombre de Jesús, ¿cuántos me ayudan actuando? ¿Tres o cuatro personas? Levante su mano. A ver, venga para acá rápido, tres o cuatro personas. Ahí, ahí, al frente de Jesús. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso, dale. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¡Wow! Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Confiéselo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Confiéselo, Jesucristo es el Señor. Dígalo, Jesucristo es el Señor. Confiéselo hoy, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Denle un aplauso a mis actores hoy. Wow. Van mejorando, Cali. Si Él lo hizo, nosotros ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque sentimos que somos menos cuando le servimos a los demás. Hay mucho egocentrismo en nosotros. Debemos de estar dispuestos a servirle a los otros. No salvaremos a nadie, pero quizás algunos se podrán encontrar con el Señor. Póngase de pie. Padre, que todo aquel que quiera ser siervo reciba hoy de tu Espíritu Santo. Que todo aquel que esté dispuesto a imitar tu actitud sea empoderado esta noche. Señor, tú no obligas a nadie. Tú entras en el corazón de aquellos que quieren tomar tu misma actitud. Yo oro por cada uno de los que hoy han entendido este mensaje. No lo han cuestionado. No están viendo en qué me equivoqué, sino que están atentos a escuchar lo que Dios les quería hablar. Mi oración es por aquellos que quieren ser imitadores tuyos y vivir conforme a tus propósitos y no a sus propios propósitos. Que sean empoderados con esa actitud de servicio en sus vidas. Y oro por el resto de la iglesia, por cada familia, cada persona que está aquí, por cada persona que quizás está por primera vez. Te pido que ellos puedan atesorar en su corazón y en su espíritu el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. Te pido que seas tú obrando en cada corazón, ministrando la vida de cada una de las personas que están aquí. Que sean siervos fieles, que sus lámparas estén encendidas
y que ellos puedan vivir conforme al diseño que todos tenemos escondido en Cristo Jesús. Amén.